Dende o Partido Popular non entenden por que o PSOE ten a intención de enganar a poboación con esa proposta de negociado do traslado de Ence, cando sabe, segundo os populares, que ese cambio de ubicación é algo inviable. E se a fábrica se mueve de onde está, é para cerrarse. Eso lo dice la lógica, pero tamén lo acaba de decir ayer la empresa. Yo pregunto, ¿qué está pasando en Pontevedra? ¿Qué está pasando que todos los grupos políticos se dedican a intentar cerrar empresas? ¿Cómo es posible que los grupos políticos de Pontevedra solo se dediquen y gasten su tiempo en cerrar empresas? ¿Cómo es posible que nadie vea en este momento que Pontevedra tiene un problema económico, que lideramos una y otra vez las encuestas de paro, que somos los que menos empresas creamos en la comarca? Dende as filas do PP consideran que as familias dos traballadores da empresa Ence precisan de máis respeto político e tamén teñen claro que dende o PP non se vai a tardar ningún minuto en falar do peche de ningunha fábrica en Pontevedra, nin da Pasteira, nin de ningunha outra. El Partido Popular que presido non va a perder ni un minuto en cualquier plan que conlleve el cierre de la fábrica. El Partido Popular que yo presido no va a trabajar porque en Pontevedra se destruya un único empleo. Queremos que se cree empleo, queremos políticos que se dediquen a buscar que se genere empleo en nuestra zona, que vengan empresas, que se traigan empresas. Queremos trabajar por las empresas y por las personas que son las que trabajan en las empresas. Y yo, desde luego, si un día me llama una multinacional, como mínimo le voy a coger el teléfono. Dende o PP de Pontevedra teñen claro, segundo dixeron esta mañá, que unha das súas prioridades é loitar por crear riqueza e non por ser cada día máis pobres.